de decir que yo tenía un trauma superado, que era lo de las medusas, porque Nemo me las vendió mejor y tal, yo tenía mucho miedo a las medusas. Vosotros me habéis puesto otra vez el trauma, otra vez ahí. Yo quiero saber, como que ahora es el principio de la película, ¿cómo fue rodar esa escena? Porque parece una escena terrorífica, ¿no? Tanto como dirección como para ser para actriz. Cuéntame. Pues no, rodarla ¿No? fue muy divertido, la verdad. ¿Sí, no? Bueno, a ver, esto lo hice ahora, ¿eh? Porque cuando estábamos rodando, o sea, no, pero tengo que decir que Irene ha sido súper valiente porque es una persona que cuando le ofrecimos el papel ya nos dijo, yo soy alérgica a las medusas, por un lado, y me da pánico el mar. Y yo no me baño, yo no voy al mar. Y ha sido súper valiente, se ha metido en todas partes, o sea, en medio del mar, bueno, y además es que me harto de decirlo, o sea, Irene es muy buena actriz, pero es que es la mejor bajo el agua. Nadie actúa como ella, o sea, le decías, mira, he visto esta imagen en un cómic japonés, no sé Sí, qué, es vamos que a reproducirla. Y te la hacía. Ángeles tiene esto, que es muy gráfica, ¿sabes? En plan, quiero esto, ¿sabes? Esto. Y yo decía, genial, hagámoslo. Eres como un animal marino, soy un animal marino. Qué ¿No? maravilla. Pero sí, yo tengo pánico al mar y no me baño en el mar. De hecho, soy de Barcelona, todo el mundo, oh, estás fuera de Barcelona, echas de menos el mar. No, yo no echo de menos el mar. Te voy a decir lo mismo, fíjate qué tópico. Sí, pero bueno, también fue enfrentar algo mío muy profundo, ¿no? Bueno, Y salir de la superarme a mí zona de misma. confort está estupendo. Pero ya lo he hecho, te quiero Muy bien, ya decir. está. Crece superado, Ya ya está. está. Hecho. Sí. No, no quiero más. Sí, ¿no? Pero qué bien lo que dices, ¿no? Que seas es una directora que tiene las cosas muy claras, ¿no? Que son muchas veces los actores Mucho. los volvemos locos un poco porque tal, tal. Tú lo tienes muy clara, ¿no? ¿Tenías clara la película antes de rodarla? Bueno, es una película que estaba muy trabajada y tenía muy claro lo que quería explicar, o yo pensaba que tenía muy claro lo que quería explicar. Pero también es verdad que conectamos muy bien todos, o sea, hubo un trabajo con los actores desde el principio que confiaron, y les doy las gracias, confiaron ciegamente en la historia, que es verdad que a veces cuando te llega, yo creo, una historia que es muy personal, tienes que hacer un acto de fe en cierta manera. Claro, porque no es una peli, digamos, al uso. No lo digo ni bien ni mal, o sea, pero que sí que estaba ya, quería ser muy personal, ¿no? La historia. Y realmente se lanzaron a tope. En este caso, Irene se lanzó al agua a tope. Sí, no, ella es una directora muy precisa, con un mundo emocional de ángeles, que sabe explicar muy bien, que eso a veces con los directores, ¿no? Cuando nos tenemos que meter en las profundidades, ¿no? Algunos, pues. Es difícil poder expresar, ¿no? Exactamente lo que quieres y ella no, ella es muy, muy, muy precisa, sabe muy bien lo que quiere contar. No, y además también creo que es muy interesante el tema del duelo, ¿no? Es un tema del que se habla relativamente poco y todos lo pasamos, ¿no? Y cómo se vive el duelo es una cosa que se puede pasar de todo, como pasa en la película también. Bueno, yo creo que una de las razones por las que la peli, aparte de entretener, puede llegar mucho al público, es que por desgracia todos hemos vivido un duelo. Y entonces durante ese proceso, ¿no? Todo ese dolor, toda esa culpa, ¿no? Que puedes vivir, realmente cómo te afecta, ¿no? A ti y a tu entorno. Porque esto lo hablábamos durante el proceso de preproducción y de preparación de la peli, ¿no? De que uno de los mensajes que queríamos dar con ella era lo importante que es cuidar la salud mental. Claro, porque realmente según el momento que tú te encuentras, esto puede condicionar cómo surge esa bestia personal que tenemos todos, ¿no? Que puede ser la lucha, la culpa, puede ser las inseguridades, ¿no? Y cómo se manifiesta, ¿no? Entonces, realmente lo que te va a ayudar es la comprensión y el amor de la gente que te rodea, que te quiere. Y las herramientas que uno lleva, ¿no? Claro, Y claro. haber vivido ya esta experiencia anteriormente, que en el caso del personaje de Zoe no lo ha vivido y además es con su mamá y de una forma Claro. súper traumática, ¿no? Sí. Sí, o sea, realmente el duelo ante la tragedia, pues es muy complicado. Cada persona lo puede vivir de una manera, pero sí que la necesidad de la comunicación, la necesidad bueno, es muy complicado saber pedir ayuda en el caso de la niña y es muy complicado el dar ayuda en el caso del padre, ¿no? Que Que no, está que pasando su propio duelo. Claro, efectivamente.
Claro, no, y además también, ¿no? En la escena en la que Hugo está hablando con el médico para ver si pastillamos más, ¿no? Pues no, es que a veces no es tanto pastillas, es más otra cosa, ¿no? Y creo que quizá como es una cosa tan dramática y la salud mental está, que tenemos que averiguar muchas cosas de ella todavía, creo que es muy esperanzador que haya películas que hablen de esto, ¿no? Que se puede subir de otras maneras los miedos, ¿no? Bueno, yo al final, uno, como directora, Sí. uno de los ejercicios que era, bueno, el reto, para mí era como ese tono, ¿no? De trabajar ese mundo onírico de la niña, ¿no? Esos fantasmas de la niña, trabajarlos por cómo afectaba con su realidad, ¿no? Esa realidad con el personaje del padre, ¿no? Que también tiene sus propios fantasmas derivados de la culpa. Entonces, esto también con los actores lo que entendieron súper bien y fue súper generoso por su parte es que lo construimos los personajes a través de las debilidades, a través de sus traumas, ¿sabes? A través de sus inseguridades, pero sí que dándoles un halo de esperanza, ¿sabes? Bueno, que realmente vamos a confiar en que se pueden reconstruir. Claro. Pero volviendo a las medusas, un poco de diversión, un poco ahí. Como realmente, claro, a mí me recordó un poco a Tiburón, evidentemente. Yo creo que Tiburón está en el imaginario de todo. Yo, claro, dice que fue Yo lo divertido. pensé cuando Tú lo lo hice, pensaste, ¿no? O sí. sea, es un poco guay, ¿no? O sea, hacer un poco esta escena y yo, coño, es la versión, pero en Tiburón, qué guay, ¿no? Bueno, nos hemos criado con estas pelis, ¿no? O Claro. sea, me refiero, yo Parte para. de mi trauma de no bañarme, yo creo que empezó ahí. Claro, yo que me encanta la bañera, pero claro, siempre pienso, o sea, al final de la escalera. O sea, También, claro, me no puedo encanta. evitarlo, siempre me veo ahí en plan, ay, por favor. Y me Sí. encanta bañarme y a veces digo, uy, Sí. hoy no. Es que ese tipo de cosas no las hago. No, no. Prefieres vivir tranquila, Ni ¿no? una Prefieres. ducha, una piscina, no, yo no, 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 no No, lo yo te toco. entiendo, a mí me pasa un poco lo mismo, ¿eh? O sea, yo tengo un poco de trauma con el mar, eso de, uf, que a ver qué va, tiene una ola y te hunde, no sé, o sea, a mí me da un poco de miedo, ¿eh? También, ¿no? También es muy bueno hablar de los terrores que tenemos cada uno, ¿no? Que también creo que el cine de terror, aunque bueno, vuestra peli, yo diría que también tiene elementos de cine de terror, pero realmente cuando ves una peli de terror, como que te sueltas. ¿Tú ves pelis de terror, Irene? Veía muchísimas, he sido una amante del género toda mi vida, soy una amante del género toda mi vida, pero reconozco que desde que fui mami las tolero peor. Sí, qué fuerte. Qué fuerte. Sí, ¿y por qué crees que es? No lo sé, o sea, de entrada en general, cuando les pasan cosas a niños, ya la peli, yo ya, niños pequeños, Sí. de terror, me afecta mucho, o sea, me noto que mi sensibilidad ha aumentado muchísimo, entonces tengo que Sí. estar bien para verlas, pero me las he visto todas, o sea, yo soy un amante del cine de género de toda mi vida. He hecho pelis de género, disfruto mucho haciéndolas, mi imaginario es infinito, Te flipa, ¿no? Te gusta me mucho. flipa. ¿Y a ti? Ay, me encantan, ¿No? he crecido con ellas y me encanta hacerlas, me lo he pasado bomba. Ha sido súper Sí, divertido ¿no? dirigir Faro. Muy Claro. divertido. Es que es una cosa de dirigir cine de terror, yo creo que es muy divertido por eso, porque te permites cosas que a lo mejor no te permitirías con otros géneros. Ni siquiera con la comedia, es una cosa muy fuerte con el cine de terror. Sí, Te permites te cosas muy buenas. permite crear un universo, una estética, te permite jugar mucho con los actores. Es bueno, es súper entretenido. Y con un público muy fiel. Sí. Sí. Y muy apasionado también. Un apasionado que en Sitges o donde sea, las películas pues son otra cosa, o sea, son películas que llegan a otra cosa, ¿no? Es muy bonito, la verdad que sí. Yo, para terminar, sí que quería que me dijerais qué diríais a la gente para que fuera a ver Faro, película con Hugo Silva, película con medusas, que lo hemos comentado muchas veces, y con muchísimas cosas. ¿Qué les diríais a la gente para que fuera a verla a pantalla grande? Pues Faro es una película que os va a entretener, yo creo que también os va a emocionar y bueno, vais a empatizar mucho con los personajes y creo que os puede gustar. Nada que añadir. Y que bueno, y hay medusas que ya sabéis que va a ser más traumático las medusas. Exacto, Bueno, os haréis de mi clan. Un poquito traumatizados podéis salir. Que nunca viene mal, nunca viene mal. Oye, pues muchísimas gracias a las dos, ha sido un placer. A ti.